Buenas tardes, les saludo con mucho gusto desde el centro del estado de Quintana Roo, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, este inicio de semana 7 de marzo. Soy Luis Yam y desde el centro del estado de Quintana Roo le invito a que en los siguientes minutos se quede con nosotros en este espacio informativo, pero también a usted que se está sumando a la transmisión, le invito a que nos comparta esa transmisión para que seamos más quienes estemos mejores informados a través de la comunicación desde Distrito Centro Noticias, desde la capital de la cultura maya en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Le doy la bienvenida a este espacio de noticias. Le informo que antes de iniciar con las noticias de este día, Quintana Roo está iniciando ya por tercera semana consecutiva en el semáforo verde, en el semáforo este color que nos permite pues realizar mayores actividades con aforos un poquito más libres. Y pues bueno, el llamado responsable siempre será a que continúe usted con con los cuidados, con los protocolos de salud para que podamos mantenernos dentro de este color verde y también de esta manera pues evitemos regresar un color más en el semáforo epidemiológico estatal por COVID-19. Este inicio de semana estamos regresando de un fin de semana bastante movido a nivel mundial. Sobre todo en México y sobre todo en nuestro municipio de Felipe Carrillo Puerto tenemos información muy importante, por lo cual le pedimos que nos comparta la transmisión. De verdad, le garantizo que tendremos información de todo lo importante que ha ocurrido y que sigue estando vigente este inicio de semana. Les saludo con gusto. Primero le quiero informar que conforme nos aproximamos ya a la primavera, la frecuencia de llegada de los frentes fríos de la península de Yucatán ha disminuido gradualmente, mientras que el ambiente caluroso sigue ganando terreno. En este sentido, las temperaturas se incrementarán aún más en los próximos días. A partir de este lunes, la sensación de calor se incrementará aún más gracias al desarrollo de una surada cuyas velocidades alcanzan entre los 30 y los 50 kilómetros por hora en la península de Yucatán. Al respecto de las temperaturas máximas, ascenderán en valores entre 33 y 40 grados centígrados en Yucatán, en tanto que en Campeche será hasta los 36 grados centígrados. Se pronostica mucho calor, por lo que también se le invita a la población a que esté muy pendiente y evitar golpes de calor ante esta temporada muy cálida que se avecina. Esto le recuerdo, conforme nos aproximamos ya a la primavera, la frecuencia de llegada de los frentes fríos a la península de Yucatán disminuye y pues bueno, esto estará generando ambiente caluroso en la península de Yucatán, sobre todo en el estado de Quintana Roo, por lo cual le pedimos que tome todas las precauciones para evitar pues situaciones desafortunadas. En situaciones lamentables en el mundo, le informo que el COVID-19 ha dejado ya más de 6 millones de muertes en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha dejado ya más de 6 millones de muertes en todo el mundo cuando se entra en el tercer año de esta crisis sanitaria, según el recuento independiente de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Este trágico hito coincide con el levantamiento de restricciones en numerosos países de Europa Occidental y el continente americano respecto al uso de cubrebocas y limitaciones de viajes internacionales después de la irrupción de la variante Omicron a finales de 2021, mientras que en otras zonas como Asia y el Pacífico se sigue registrando un alto número de casos. En total se han confirmado más de 450 millones de contagios en todo el mundo de este nuevo coronavirus. Por países, Estados Unidos sigue siendo el más afectado, con casi más de 950 mil defunciones, seguido por Brasil con más de 650 mil e India con más de 500 mil. Aunque las vacunas se han mostrado efectivas contra los casos más graves, aún persisten importantes disparidades globales. En los Países Bajos, ingresos apenas del 7% de la población está completamente vacunada, mientras que en el caso de los altos ingresos de porcentaje es superior al 70% de la población según datos recopilados. Y pues bueno, fue el 31 de diciembre, a recordarles que el 31 de diciembre de 2019, cuando las autoridades chinas informaban a la Organización Mundial de la aparición de casos de una enfermedad neumónica, entonces conocida en la ciudad de Wuhan,
con una organización con sede en Ginebra, informaba de ello a sus miembros de los primeros días de enero. Un mes después, el 30 de marzo de 2020, el organismo declaraba una emergencia internacional por coronavirus al empezar a declararse casos en otros países del planeta, aunque no consideraría a la crisis sanitaria una pandemia propiamente dicha hasta el 11 de marzo. Y bueno, es de esta manera como hoy le podemos informar que lamentablemente el COVID-19 ya ha dejado en todo el mundo una cifra de más de 6 millones de muertes, esto entrando ya al tercer año de pandemia. Si usted es maestro, busca nuevas oportunidades, nuevos aires fuera de nuestro país, esta historia y esta noticia probablemente le será muy familiar y bastante con ganas de poder saber más de esta noticia. Le informo que la Secretaría de Educación Pública busca maestros que quieran vivir en Francia para enseñar español. Les pagarían una cantidad de 17 mil pesos mensuales. La Secretaría de Educación Pública lanzó una convocatoria para personas que quieran ser docentes de español en Francia. La oferta incluye pago mensual de 17 mil pesos durante 7 meses y los vuelos pagados. Para poder aplicar a esta convocatoria se debe ser menor de 30 años al día 11 de marzo de 2022, así como ser egresado de alguna institución de educación superior, contar con cédula y título universitario y contar con nivel de francés intermedio. Los seleccionados serían asistentes de un profesor titular en la materia en una academia francesa para enseñar niveles de primaria, secundaria y bachillerato. El horario será de 12 horas semanales y será del 3 de octubre de 2022 al 28 de abril de 2023. Los interesados podrán registrarse en la página oficial de la Secretaría de Educación. Lo que en un principio les quería decir es que esta noticia de verdad será muy atractiva para aquellos maestros que buscan pues nuevos aires, como les decía en un inicio, sobre todo aquellos que quieran trabajar fuera del país. En otra información importante, las monedas conmemorativas de México han ganado un importante premio a nivel mundial. El Banco de México informó que se le otorgó el premio Mejor Moneda o Serie de Monedas por la emisión de 5 nuevas de estas con denominaciones de 20 pesos. En 2021, Banxico puso en circulación una moneda de 20 pesos. Se trata de un metal conmemorativo, ya que tiene motivos del centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Esta es la segunda moneda de la denominación de 20 pesos con diseño que tiene una imagen latente y microtexto como elemento de seguridad, así lo ha expuesto la autoridad monetaria. El 65% de la moneda está compuesta por cobre, 25% de zinc y el 10% de níquel, y lo cual en el anverso tiene un escudo nacional rodeado de una leyenda, Estados Unidos Mexicanos. Otra de las monedas conmemora el aniversario 500 de la fundación del puerto de Morelos. Esta entró en circulación en 2020. La tercera moneda de la serie conmemora los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Esta está en nuestros bolsillos desde septiembre de 2021. Una más hace referencia a los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan. Aparece el Templo Mayor y la Catedral Metropolitana. La última moneda de la serie conmemora el bicentenario de la independencia de México. Destaca las figuras de Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón. Al inicio de este espacio informativo yo le daba a conocer que es información importante el que hoy tendríamos para presentarle a usted. Fue un fin de semana bastante movido en el país. Y es que el sábado por la noche, al menos 22 lesionados en la riña en el partido entre Querétaro y Atlas. En el estadio La Corregidora, en el partido entre los Gallos de Querétaro y el Atlas de Guadalajara, aficionados de ambos equipos se enfrascaron en una riña que terminó con varios aficionados lesionados. El conflicto durante el partido correspondiente a la jornada 9 de la clausura 2022
escaló a tal grado que hubo una invasión a la cancha. En redes sociales vimos las imágenes que lamentablemente le dieron la vuelta al mundo, incluso pues causaron actitudes de enojo, causaron diversos sentimientos que a través de las redes sociales se fueron expresando. Hubieron videos incluso donde se hablaba de personas fallecidas, de niños y mujeres lastimados en este enfrentamiento de esta afición. Y pues bueno, minutos, son horas más tarde, cuando el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, actualizó las cifras tras la violencia que se vivió en la corregidora durante Querétaro Atlas. Este domingo, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, dio un breve informe con las cifras tras la violencia que se vivió el sábado por la tarde en el estadio La Corregidora durante el partido Querétaro Atlas. El gobernante señaló que el saldo fue de 26 personas que requieren atención médica hospitalaria. Entre estos, 24 son hombres y 2 mujeres. De los 26, 3 ya fueron dados de alta. De los 23 aún hospitalizados, 3 se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad. Por su parte, la Fiscalía del Estado de Querétaro descartó que hayan personas fallecidas tras los hechos del partido del fútbol. La Fiscalía de Querétaro inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia de espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos. No existe ninguna persona fallecida, así lo ha dado a conocer la Fiscalía de Querétaro durante estos altercados. La Fiscalía General en ese momento informó que recaba los videos que circulan en redes sociales de medios de comunicación y los aportados por la ciudadanía para realizar la identificación de comportamientos delictivos, específicamente en el Código Penal, como la ley, y particularmente la identificación plena de sus participantes. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de México en relación a estos hechos tan lamentables que hoy circulan todavía a través de las redes sociales? Pues como siempre, el presidente de México le echa la culpa todo a los gobiernos anteriores. Esta ha sido la reacción del presidente de México, donde dijo esta mañana que la violencia en el estadio Corregidora es por culpa de los gobiernos neoliberales. En este sentido, el presidente de México pidió seguir moralizando al país. Esto es lo que ha dicho el presidente de México. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas. Hay que combatir la desigualdad económica y social. Hay que atender a los jóvenes. Hay que desterrar la corrupción. Hay que fortalecer a la familia, evitar la desintegración de las familias. Ese es el camino. Y eso es lo que hemos iniciado. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación, que comenzó hace 3 años, está empezando a dar frutos, pero va a llevar tiempo, porque es un proceso de transición donde lo viejo lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir, y además
todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente, y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer. Pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices, no dejar de insistir que la felicidad no es la riqueza, los bienes materiales, o no solo es eso, sino estar bien con nosotros mismos. Así es como ha justificado el presidente de México todos estos actos violentos ocurridos en Querétaro este fin de semana. Justamente él ha dicho en diferentes situaciones que se le han presentado dentro de su gobierno que está en un proceso de transformación. Este proceso de transformación dice que va a llevar mucho tiempo. La pregunta aquí es: ¿cuánto tiempo le llevará al presidente de México a acabar con todo lo que prometió? Entre eso, pues evidentemente, la violencia. Para todo ha dicho que la culpa es de los gobiernos neoliberales, los gobiernos del pasado. Y pues bueno, esto es lo que hoy en la mañanera el presidente ha dicho. Ha dicho que la violencia en la corregidora son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores. Respecto a este tema, hay diversos videos circulando por redes sociales, pero particularmente hoy queremos presentarle uno muy específico donde uno de los aficionados que estaba en este encuentro deportivo, pues narra lo que él vio. Videos como este y testigos similares a este han circulado por redes sociales y ponen en duda de si realmente hubo o no fallecidos, de si realmente fue o no planeado todo este ataque hacia la afición del Atlas. ¿Cómo fueron todos encapsulados para caer en esa emboscada? Gracias y recupérate. Frank Ceballos. Oye, entonces a ti te golpeó la policía. Sí, y aficionados de Querétaro. Oye, platícame un poco de cómo fueron las cosas. Estaba el partido totalmente normal, incluso un poquito aburrido, íbamos ganando, no teníamos por qué pelear, nada. Eran respuestas solamente en canciones, normal en un partido. De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr de fuera de su zona y venían hacia nosotros. Venían por el lado derecho y de repente vemos que empiezan a salir del lado izquierdo para acorralarnos. Vemos cómo se frenan en la zona familiar y le empiezan a golpear a familias del Atlas. En ese momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros y nos encapsularon. Y la policía, en lugar de ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Oye, ya son varias personas que se quejan, digamos, de que la policía no hizo nada y que de alguna manera empeoró las cosas. No empeoró, probablemente estaban todos ya puestos de acuerdo, porque era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas, ningún anillo, fajos, pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas. Entonces sí, está raro eso. Y aparte, hay videos donde se ve que los policías abren las rejas. ¿Escuchaste disparos? Sí, a la salida. No, en el momento que empezamos a salir había policía afuera golpeándonos y ya había gente de Querétaro. Se supone que ahí es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita. Ya había gente de Querétaro porque también abrieron esos canceles, nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento porque nos tenían todos acorralados y la policía no hizo nada. Oye, ¿venías con más personas? Sí. ¿Dónde están ellos? Están por aquí. ¿Todos están bien? Sí, de nuestra van todos salimos bien, pero golpeados. ¿Golpeados? ¿Amigos? ¿Cristianos? Sí, amigos sí, pero no venían en nuestra van. Incluso uno cercano falleció.
¿Ya te contactaste con tus seres queridos? Prefiero no decir su nombre. ¿Con tus familiares aquí ya te contactaste? Sí. De acuerdo. Oye, ¿y con los familiares del chavo que...? Ya se contactaron con ellos. Perfecto, porque sabrás que las autoridades ya están diciendo que no ha habido muertos. Vino aquí el gobernador a decirles que no hay muertos. No, pero sí, incluso... ¿Lo puedes confirmar? Sí. Y muchos. Sí, en una parte estaban diciendo que había ya 20, 22, y ahorita estaban diciendo que 30, pero vino el gobernador a decir que no había nada. No, pero sí hubo bastantes. Ya estaban los cuerpos inertes, lo siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa. También vimos que estaban como sacándoles lo que trajeran los pantalones, ¿verdad? Sí, es que le quitaron absolutamente toda la ropa. Lo que encontraban en las bolsas, vaya. Sí, pero le quitaban literalmente el pantalón y la ropa interior. ¿Algún amigo tuyo murió? Sí. ¿Te quedan ganas de regresar a un estado? La verdad no. ¿De esta persona que dices que falleció, quién es? Es un amigo de aquí de La Barra, pero prefiero no decir su nombre por respeto. De acuerdo. ¿Cuántos años tienes, perdón? 16. Y te acaba de decir aquí la colega, si te quedan ganas de volver al estadio, ¿con qué imágenes? O sea, ¿cómo piensas tú que vas a poder hacer ahora para quitarte todas las cosas que tocó ver y padecer en este estadio? Creo que no, porque me tocó ver tristemente cómo eran golpeados y asesinados enfrente de mí. Y en tu caso, ¿en algún momento o en qué momento sentiste que a lo mejor ya no lo podías contar? Desde que vimos que traían los picayelos y todo eso. ¿Fue una acción premeditada entonces? Sí, definitivamente sí. ¿A ti te picaron con la... A pesar de que en redes sociales hay videos de este tipo de declaraciones que son bastante similares, donde afirman que hubo fallecidos, el gobierno de Querétaro dice que no hubo fallecidos. El gobierno federal también ha dicho a través del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que sí, efectivamente, que no hubieron fallecidos. Así lo ha dicho en la mañanera. También el presidente nos pidió que informáramos sobre este hecho de Querétaro, del partido entre Gallos Blancos y Atlas. Comentar que desde la tarde estuvimos en comunicación con el gobernador Curi, poniéndonos a disposición con ánimo de colaborar. Es un tema que lo tiene el gobierno de Querétaro, es un tema que corresponde fundamentalmente a las policías preventivas y a las policías de seguridad que resguardan el estadio. No obstante ello, cuando se pidió el auxilio de la Guardia Nacional para acompañar al equipo Atlas en su recorrido, se le acompañó. Se ha reiterado la colaboración, por si la Fiscalía del Estado de Querétaro quisiera nuestra colaboración, en un tema que hasta ahora tiene el gobierno de Querétaro. Siguiente. Estos son los hechos que fueron difundidos profusamente. En el segundo tiempo pasa estos hechos con imágenes que fueron difundidas también a través de las redes sociales. Y es importante señalar que en un primer momento, siguiente, se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual con toda la evidencia, los informes médicos, Protección Civil y los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad. No hay ninguna persona muerta, afortunadamente. Hay tres, según el informe del gobernador, tres heridos graves, 10 de carácter delicados pero estables, y otros tantos más, en un total de 25 personas que fueron hospitalizados. Nosotros reiteramos la colaboración y el ánimo para apoyar, en su caso, que nos lo solicite el gobierno de Querétaro. Siguiente. Y bueno, la buena noticia dentro de esta mala noticia es que han dado de alta a 7 aficionados hospitalizados tras este acto de violencia. Son 7 personas que resultaron heridas durante las agresiones. También el presidente nos... En el partido Querétaro-Atlas ya fueron dadas de alta, con lo que la cifra de hospitalizaciones se ha reducido a 16. El gobierno de Querétaro informó que derivado de este acto ocurrido el sábado, 26 personas son las que en total fueron hospitalizadas hasta el momento. No hay ningún detenido por la violencia registrada durante el partido.
No obstante, también se ha informado que se ha suspendido a 5 servidores públicos encargados del operativo del partido que incumplieron los protocolos establecidos. En más noticias que tienen que ver con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le quiero informar que ha supervisado ya las obras del Tren Maya pese a manifestaciones que se hicieron en el estado de Quintana Roo. El presidente Andrés Manuel López Obrador en gira de trabajo realizó un sobrevuelo en los tramos 3 de Calquiní a Izamal, 4 de Izamal a Cancún del Tren Maya. Dijo que se está trabajando haciendo terraplanes, obras hidráulicas y libramientos en 970 kilómetros del Tren Maya. En su conjunto, esta magna obra quedará terminada en diciembre del próximo año. Así lo ha destacado. Pero también una nueva manifestación de más de 20 personas se realizó en Playa del Carmen en contra del Tren Maya y la zona de devastación donde pasará el tramo. Ambientalistas y ciudadanía en general se unieron para exigirle al gobierno federal que detenga la tala indiscriminada de árboles que afectará al medio ambiente de la región. Además, advirtieron que de seguir la obra como se tiene planeado, se podría generar una deforestación de hasta unos 8.5 millones de árboles. Referente a este tema, hoy el presidente de México ha acusado que existe una campaña por parte de pseudo ambientalistas que sirven a intereses privados para denunciar la supuesta tala indebida de árboles en diversos tramos del Tren Maya, una obra insignia del sexenio y que tiene previsto inaugurarse a finales del próximo año. Usted se preguntará de qué tamaño es la devastación. Pues bueno, le presentamos estas imágenes de este tramo que se está realizando en Quintana Roo, particularmente en el municipio de Solidaridad. En otras noticias, mañana será un día importante para todo el mundo. En México se prevén también manifestaciones de los diversos colectivos feministas. Para esto, en la Ciudad de México, el presidente de México ha pedido que las protestas sean pacíficas. Adelantó que hay indicios que preparan marros y sopletes para usarse en estas manifestaciones. Sin embargo, a esto el presidente de México ha pedido a las mujeres no caer en provocaciones y que no haya violencia durante las marchas por el 8 de marzo. En esta misma fecha, respecto a este mismo tema, se ha convocado a la marcha del 8 de marzo en Quintana Roo, pero también a un día sin mujeres en nuestro estado. Este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá marchas en casi todos los municipios de Quintana Roo, en tanto que en la jornada siguiente se efectuará el Día Sin Mujeres con la invitación abierta a todas quienes quieran manifestar su inconformidad. Así lo explicó Sandra Cortés González, integrante de Marea Verde, quien dijo que en Chetumal habrá una congregación de las 4 de la tarde en el Museo de la Cultura Maya para allí avanzar a la Avenida Héroes hasta llegar a la antimonumenta instalada en el Congreso de Quintana Roo. En este evento participarán diversas asociaciones y está abierto a todas las mujeres, aunque ellas no se identifiquen como feministas. Así lo ha aclarado donde dijeron que se espera la participación de 1,000 personas. En cuanto al Día Sin Mujeres, a realizarse el 9 de marzo, explicó que es dejar las calles y mostrar el importante aporte de las mujeres en la sociedad. Aunque no pudo dar cifras, señaló que esta movilización en esta misma, el año pasado, se tuvo un impacto considerable en la vía pública, comercios y consumo. La activista criticó que pese a la importancia turística de Quintana Roo y a la cantidad de divisas que le aporte al país, todavía hay muchísimo rezago en cuanto a las acciones para erradicar la violencia de género en Quintana Roo. También en nuestro estado, en Quintana Roo, en otra noticia lamentable, alcanza el gasolinazo en Quintana Roo el máximo histórico. Es la más cara que se vende, es más cara que en Yucatán y que en Campeche. El precio de la gasolina y combustible en Quintana Roo alcanzó máximos históricos, rebasando la barrera de los 22 pesos por litro de Magna en Cancún, mientras que en Chetumal llegó a los 22.89 pesos. El reporte de los precios de la gasolina de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, indica que actualmente llenar un tanque de vehículo con capacidad de 35 litros cuesta 28 pesos más caro que hace apenas una semana. Por su parte,
La gasolina premium llegó a comercializarse a precios que van desde los 23.82 por litro hasta los 24.12 pesos. Los datos de la Profeco confirman que Quintana Roo se cotiza en los precios más altos de gasolina en toda la península de Yucatán, 2 pesos más que en Campeche y Yucatán. En otra noticia, han aumentado también el tanque de gas de 20 kilos. El precio en Quintana Roo en este momento oscila por las nubes. La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios vigentes a partir de ahora hasta el próximo sábado 12 de marzo por el gas por kilo o por litro en las entidades del país, donde figura Quintana Roo con los costos que oscilan entre los 22.68 a los 24.81 pesos por kilogramo. Es decir, un tanque de 20 kilos costaría alrededor de 453.6% pesos a los 496.2 pesos. En este momento nos vamos a enlazar hasta el municipio de José María Morelos, donde hoy nuestra corresponsal Yuhaina Pacheco nos tiene información muy puntual de todo lo que ocurre en ese municipio vecino allá en José María Morelos. Yuhaina, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, así es, como siempre, como cada día de la semana, informando lo más relevante que sucede aquí en el municipio de José María Morelos. En esta ocasión, pues te comento que pues hay bastante información aquí en el municipio de José María Morelos que les puede interesar. Te comento como primera información que llevan alegría a niños y a niñas en la comunidad aquí en la zona maya, gracias a la donación de juguetes por parte de los trabajadores de la farmacia ISA. Del área de la Riviera Maya, estos infantes de la zona más marginada del estado de Quintana Roo recibieron un juguete a cambio de una sonrisa en la comunidad del Naranjal, que es perteneciente aquí del municipio de José María Morelos. Francisco Martínez, representante de la farmacia Isa Riviera Maya, en coordinación con la Asociación Civil Gotitas de Esperanza, quien continúa realizando labores en beneficio pues de todos los niños y quienes más lo necesitan. Visitaron el Naranjal para cumplir con el compromiso que tenían desde el pasado 6 de enero, que por aumento de casos de COVID-19 pues habían pospuesto. Parte del personal de la farmacia Isa Riviera Maya, que comprende desde Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y claro José María Morelos, llevaron regalos a los más de 100 niños y niñas, ya que pues nunca es tarde para sacar una sonrisa. A continuación, pues veremos también la información que nos dio a conocer este gerente de las farmacias ISA de la Riviera Maya. Sí, cooperación y mucha ayuda de Gotitas de Esperanza. Vamos a ir a la comunidad de Naranjales a darles regalos a los niños. Esta actividad estaba planeada para el 6 de enero. Lamentablemente por la ola de Omicron no pudimos venir, pero pues nunca es tarde para dar un regalo y sacar una sonrisa. Claro, aproximadamente ¿cuántos niños van a ser pues este día acreedores de un pequeño obsequio? Sí, la comunidad cuenta con aproximadamente de 50 a 60 niños, sin embargo traemos 100 juguetes para que pues ninguno se quede sin su juguete. ¿Estos juguetes fueron donados por la farmacia ISA? Qué bueno que preguntas. Sí, justamente cada uno de los colaboradores donó un juguete, entonces todos los juguetes son donados por nuestro personal. Claro, la institución que usted representa, ¿podría comentarnos de qué municipios pues viene representando usted? Claro, nosotros venimos de Riviera Maya, que son Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Carrillo Puerto y José María Morelos. Claro. ¿Algo más que nos quiera comentar? Pues agradecer mucho a Gotitas Esperanza, creo que ellos nos abrieron las puertas aquí en la zona de Morelos, la verdad estábamos a ciegas a quién poder ayudar, pero ellos nos fueron guiando y esperamos seguir trabajando con ellos mucho de la mano. Y como otra información, Luis, te comento que continuarán las tradiciones de corrida de toros y pelea de gallos aquí en el municipio de José María Morelos. Esto es lo que deben de saber, que se llevará a cabo la fiesta del pueblo aquí en el municipio de José María Morelos del 17 al 21 del presente mes. Son 4 días que se realizarán la tradicional corrida de toros y pelea de gallos, a pesar de la Ley de Protección Animal del Estado que prevé algunas restricciones, destacando el respeto a los animales, así como el cuidado de los mismos. Había anteriormente convenios con las autoridades, pese a las prohibiciones, ya que
así como en el municipio estado de Yucatán. Es toda una tradición, son eventos que los morelenses aprovechan para la convivencia familiar y cultural que ha trascendido de generación en generación. En ese sentido, el regidor Santiago Martín Angulo, que es comisionado de este tema, dijo que, que por parte del ayuntamiento se les dará nada más las facilidades para que las agrupaciones de los parqueros y de las organizaciones de peleas de combate de gallos realicen la fiesta del pueblo, dando prioridad a no dañar a los animales y evitar que se lastimen. Cabe mencionar que el foro de consulta pública ciudadana sobre la prohibición de la corrida de toros y la pelea de gallos se realizó el 10 de julio del 2019, que aún sigue vigente y donde participaron decenas de familias morelenses quienes se mostraron a favor de esta preservación de esas tradiciones aquí en la geografía municipal. Tradiciones que caracterizan a nuestro municipio durante las fiestas que comúnmente se llevan a cabo. Así también, en esta ocasión, la Feria de la Primavera se va a realizar la vaquerilla, o antes se realizaba, todavía no tenemos bien el contexto de los eventos que se van a realizar, pero por mencionar, se realizaba la vaquería, la corrida de toros, la pelea de gallos, la carrera de caballos, la exposición ganadera y artes, noches culturales, cabalgatas y el tradicional concurso de sandía, entre otras muchas actividades más. Pues esto es lo que nos dio a conocer el regidor comisionado de esta área, que a continuación veremos. Bueno, pues sabemos de que pues, se había prohibido tanto corrida de toros y la pelea de gallos, ¿no? Han habido convenios con las autoridades, tengo entendido de que ahorita las personas que están haciendo, en el caso presidente de Palqueros, que está la señora Madi, y pues hay gente que pues que en realidad tienen animales de combate, como son los gallos de pelea, que ellos mismos están viendo todo lo que es el trámite de documentación, ver que salga todo bien. Ahí nosotros como autoridad solamente estamos dándoles el apoyo, las facilidades para que esta fiesta que se aproxima. A pesar de que podría estar prohibido en José María Morelos, es toda una tradición, ¿no? Bueno, ha habido, ¿no?, de que se está prohibiendo, que está prohibido, y hemos visto manifestaciones que han hecho. Pero si nos vamos acá al vecino estado de Yucatán, vemos que la corrida de toros, pues ya está, prácticamente ya se está llevando a cabo, y las plazas de toros llenos, o sea. ¿Se van a estar tomando algunas restricciones en este sentido, por ejemplo, en la corrida de toros y en las peleas de gallos? Mire, prácticamente lo que es corrida de toros, lo que tengo entendido es evitar de que se lastime al animal, ¿no? Entonces, sí se van a tomar medidas. Estamos platicando con ellos, con igual banderilleros que van a venir, toreros, todo. O sea, estamos platicando con ellos que tengan cuidado, ¿verdad? Hay que tratar de dañar lo menos posible al animal. Claro. En su momento, acuérdense también a veces toreros que salen lastimados y la gente pues aplaude, ¿no? Ya, son cositas que... Pero sí, mucho cuidado con los animales, hay que tomar muchas medidas. Claro. Y bien, pues esto es lo que nos dio a conocer el regidor Santiago Martín Angulo. Pues se llevará a cabo, si se realizará, es confirmado, los 5 días de la feria, 4 de ellos se realizará la pelea de gallos y la corrida de toros. Otra información que te puede interesar a todos los que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma: desmienten las acusaciones de los mototaxistas, información que anteriormente pues les dimos a conocer. En días pasados acudieron algunos líderes de las diferentes organizaciones de mototaxis en exigencia a la destitución inmediata del actual subdirector Willy Frede Uc Angulo, quien desmiente ahora las acusaciones de los mototaxistas y dice que son falsas. Dijo que desconoce los señalamientos hechos por Pedro Puctip, líder de la organización de la UNORCA, ya que dentro de sus funciones del área operativa no está facultado para tramitar licencias ni descuento. Adjudicó que el único responsable de realizar dichos trámites es el director Luis Ávila Tadeo. Finalmente, pues, Willy Uc desmintió los señalamientos por parte de algunos líderes mototaxistas que a través de un oficio firmado por la mayoría de estos miembros de las organizaciones, hicieron una demanda social pública donde exigieron el desapego del cargo del subdirector. A continuación, pues también le daremos el derecho de réplica a este subdirector y veamos lo que nos comentó.
¿Podría comentarnos sobre el hecho de lo que presuntamente se le acusa en una publicación de parte de uno o algunos líderes de mototaxis? Bueno, con respecto a las publicaciones que hizo el líder de la Unorca, pues ahí sí podría decirle que pues desconozco, porque yo no veo trámite de licencias. O sea, yo estoy encargado del área operativa. El quien ve la licencia sellada en el módulo es el director Luis Ávila Tadeo. Claro, y en ese sentido también decía que usted ha hecho varios atropellos. Uno de esos hablaba que porque no le quiso hacer un descuento de un trámite de licencia. Al respecto, ¿usted qué tiene para decir? Bueno, pues quiero aclarar que con respecto a los trámites de licencia y los descuentos, yo no los veo, no los manejo. Los maneja directamente el director y la cajera que tenemos allá de tesorería. El único, bueno, del que sí lo puedo decir es un muchacho de la CIOAC, que le dijeron que fuera por su padrón, porque no lo había llevado su líder, creo que la señora Candelaria Ávila, no lo había llevado a la dirección de tránsito, y le dijeron que fuera por su padrón. De hecho, estaba presente el director de tránsito cuando él mismo le dijo que fuera por su padrón o su tarjetón. Claro. Y ya le atendían como debe de ser. Entonces no tenía, este joven no tenía sus papeles en regla y es por eso que no se le dio el descuento. Ya tenía el folio de pago, nomás para que le hicieran el válido del 50% por la cajera, le estaban diciendo que fuera por el padrón del sindicato para que vean que ahí está su nombre. Claro. Sí, y con respecto a lo que menciona él de que atendía a una persona de la tercera edad, desconozco, le repito, porque yo no estoy en el área de licencia. Claro. Pues muchas gracias, director. Muchísimas gracias, sí, por tu información, pues, de este día, Yuhaina. Claro, es un gusto para mí poder informar desde el municipio de José María Morelos lo más relevante que ha sucedido este día lunes, y claro, seguiremos informando lo que sucede aquí en el municipio de José María Morelos para Distrito Centro y a todos los que nos ven a través de esta plataforma digital. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Te esperamos muy pendientes mañana con tu información. Saludos hasta José María Morelos. Y bueno, este es lo que hemos escuchado desde José María Morelos a través de nuestra corresponsal Yuhaina Pacheco, quien pues de manera muy puntual nos ha dado una información específica de lo que hoy es noticia en el municipio de José María Morelos. En más información de Felipe Carrillo Puerto, le doy a conocer que la alerta Amber Quintana Roo se ha activado para dar con la localización de Alejandra May Balán, quien fue vista por última vez el pasado 2 de marzo de 2022 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. A través de la activación de la alerta Amber se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para buscar y localizar a Karina Alejandra May Balán, vista por última vez el pasado 2 de marzo de 2022, le repito, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo con la descripción hecha por familiares, la menor al momento de su desaparición vestía con short de color negro, una blusa color negro y sandalias color café. Como características de la ahora desaparecida, es de tez morena clara, complexión delgada, cabello lacio, corto y de color negro. Sus ojos pequeños de color café, tiene una estatura de aproximadamente 1.50 metros. Si usted tiene información sobre su paradero, favor de comunicarse al 983-83-550. Le repito, 983-83-550, extensión 1132. En este momento vamos a enlazarnos con nuestra corresponsal en Felipe Carrillo Puerto. Hace un momento yo le decía al inicio de este espacio informativo que fue un fin de semana bastante movido a nivel nacional, pero también a nivel local en Felipe Carrillo Puerto. Información que hoy, en unos momentos más, nuestro corresponsal José Yam nos estará dando a conocer de todo lo que ocurrió el fin de semana. Desde la tarde del sábado han venido ocurriendo una serie de sucesos lamentables en Felipe Carrillo Puerto, donde desgraciadamente pues se han perdido vidas humanas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. José, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, buenas tardes a todo el auditorio que nos ven y nos siguen a través de Distrito Centro Noticias. Así es como mencionas, un fin de semana muy movido, lamentablemente 2 decesos en este
en estos días, pero vamos a ir abordando pues la información para iniciar pues con esta, en este espacio de información, elementos de la policía de Carrillo Puerto pues le salvaron la vida a un reo. ¿En qué consiste pues esta información? En el cual fue reportado al número de emergencia 911 de un interno en el Cerezo de Felipe Carrillo Puerto, quien intentó privarse de la vida por la vía del ahorcamiento, en el cual utilizando una de sus playeras, el cual destroza y lo amarra en la reja pues de la celda. Afortunadamente los custodios pues detectan esta situación y acuden al rescate pues de este masculino para posteriormente ahora sí desatarlo y bajarlo, mismo que le brindan los primeros auxilios, quienes cuentan pues con capacitación de los primeros auxilios, le aplican el RCP, la reanimación cardiopulmonar, en lo que arribaban los paramédicos de la Cruz Roja. En el momento de que ellos arriban, pues lo terminan de estabilizar para posteriormente trasladarlo al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, en el cual estuvo siendo atendido por los médicos en turno, pues para poder descartar si por este hecho pues pudiera tener alguna lesión interna ante esta falta de oxígeno al momento pues de hacer este acto, que pues afortunadamente pues tuvo, no pasó a más, sino que fue rescatado por los elementos policíacos. Y en otra información, igual este fin de semana, pues una persona que lamentablemente fuera ejecutado aquí en Carrillo Puerto, en lo que es dentro del libramiento salida a Chetumal, a unos 300 metros del entronque hacia la carretera federal 307, en el cual, como el primer reporte inicial de este hecho, fue de una persona que fue arrollado por un vehículo y se encontraba tirada en lo que es en medio del camino, por lo que al momento acuden los elementos de la policía Quintana Roo, de la policía municipal, para corroborar este hecho, en el cual se percatan que era una persona del sexo masculino quien se encontraba amarrado de una tela en sus brazos, en la parte de la espalda, ensangrentado, por lo que tuvieron que acordonar la zona para preservar pues los indicios a lo ocurrido. Asimismo, después de este hecho, minutos más tarde arribaron elementos ministeriales, una unidad del Servicio Médico Forense, pues para empezar con las investigaciones de lo ocurrido, para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo pues de este masculino. En este día, de acuerdo a una entrevista que nos concedió Eustaquio Pech, quien es el coordinador de investigación de la Vicefiscalía de la Zona Centro, nos comentó que ya fue entregado a sus familiares pues el cuerpo de este masculino, que ya fue identificado por uno de sus familiares, en el cual menciona de que en esta investigación los primeros indicios encontraron proyectiles, ahora sí los percutidos de arma de fuego en el lugar de los hechos, en el cual continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer pues este hecho. Al respecto, esto fue lo que nos comentó Eustaquio Pech, coordinador de investigación de la Fiscalía General del Estado en la zona centro. El aviso es de que se halló un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en la vía en la carretera que entronca con la salida a Mérida, o sea, la carretera que es de pago, cerca del entronque con carretera Chetumal, fue encontrado una persona de sexo masculino sin vida, y que de acuerdo a las primeras investigaciones efectivamente fue un homicidio, ya que fue privado de la vida mediante un arma de fuego. Y pues dicha persona de sexo masculino, pues con fin de cuidar su identidad, pero son de iniciales JTM, de una edad aproximada de 21 años. Y pues mismo
cadáver que ya fue identificado y reconocido por un familiar que con iniciales MMG, quien compareció y realizó la identificación de que el cuerpo sí correspondía a su hijo, que en vida respondía al nombre con las iniciales ya referidas. Se encontraron, efectivamente, se encontraron casquillos percutidos en el lugar de los hechos, así como huellas de sangre y otras evidencias que procesó en su momento los peritos, y que pues todo eso es estableciendo las líneas de investigación correspondientes para el debido esclarecimiento de los hechos. De que la Fiscalía está al pendiente, llevando a cabo las investigaciones correspondientes para el debido esclarecimiento. Y en otra información que les podemos dar a conocer en este día, otro hecho lamentable en donde pues un hombre pues decide quitarse la vida esta madrugada de este lunes en la colonia Emiliano Zapata 2. Una persona del sexo masculino pues se privó pues de su vida en el interior de su domicilio por la vía del ahorcamiento, siendo pues el hermano menor quien descubre pues este hallazgo, esta terrible escena para esta familia. El hecho se registró alrededor de la 1:30 de la mañana de este lunes en la calle 83, entre 84 y 82 de la colonia Emiliano Zapata 2, como referencia a una cuadra después de un conocido mini súper en la zona. Pese a los trabajos de auxilio brindados por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes al momento de acudir y brindarle los primeros auxilios ya nada pudieron hacer, ya que este masculino había perdido la vida a consecuencia pues de este acto, siendo dándole paso a los elementos de la, ahora sí, el aviso a los elementos de seguridad pública, quienes apersonaron en la zona al momento de entrevistarse y tener el contexto de lo que había ocurrido, procedieron a realizar el acordonamiento del domicilio para darle aviso a los elementos ministeriales para iniciar con la carpeta de investigación de lo ocurrido, donde minutos más tarde realizaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a las instalaciones del CEMEFO para realizar la necropsia de rigor. Estos hechos que han ocurrido lamentablemente este fin de semana, pero cambiando un poco de estos temas lamentables, pues el deceso, que viene, recordemos que aún continuamos en los frentes fríos que se siguen aproximando, en el cual el descenso de las temperaturas que se han sentido en la zona maya, en específico en Felipe Carrillo Puerto, pues han afectado a las familias humildes, quienes deben de buscar pues una manera de poderse abrigar y poder pasar estos fríos. A través de una entrevista que hicimos a doña Feliciana Joil Cocom, quien nos platica cómo han sobrellevado pues las bajas temperaturas que se han estado sintiendo en el municipio, en el cual, de acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil, se han sentido las temperaturas más bajas en Felipe Carrillo Puerto, que han llegado hasta 11 grados de acuerdo a este clima que ellos han tenido. Así, de igual forma, nos comentó de que su hija estuvo forrando con cartón dentro de su domicilio, pues para evitar de que se sienta el frío fuerte dentro pues de ese domicilio. Fuera de cámara nos comentó doña Feliciana que tiene 4 hijos con discapacidad, los cuales tiene que sacar adelante haciendo lavado ajeno para poderle dar a sus hijos pues una alimentación y poderlos sacar adelante. Al respecto, esto fue lo que nos comentó en esta entrevista que nos concedió doña Feliciana Joil Cocom. No tenemos más cosas para abrigarnos, solo unos suéteres, aunque no está nuevo cuando me lo regalan, pero yo lo lavo y lo utilizo. También las cobijas. Las cobijas sencillas que les tienen regalado del CAM, pues a veces les pongo hasta doble para que se puedan calentarse un poco.
sí, pues no, no hay manera de comprar más cobijas por, porque como no hay trabajo, a mi esposo está enfermo. Pues esta vez cuando vino mi hija, la que de Chiquilá, le regalaron cartones a él y mi hija lo estuvo forrando solo con cartón. Adentro de la casa, sí, porque donde está el niño, como la otra puerta de la cocina no tiene puerta, solo una cobija viejita le tengo puesto. Una información bastante completa la que hoy nos has dado a conocer a través de Distrito Centro Noticias, José. Y pues bueno, seguramente mañana también tendrás información bastante importante como la que hoy nos has presentado. Así es, Luis, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en Felipe Carrillo Puerto para poderle informar a todos los que nos siguen a través de Distrito Centro Noticias. Y esta es la información más relevante que ha ocurrido el fin de semana y en este día lunes, Luis, para todos los que nos siguen a través de Distrito Centro Noticias. Muy buenas tardes y estaríamos al pendiente de lo que ocurra en Felipe Carrillo Puerto. Te agradezco tu información. Buenas tardes. En más información de Felipe Carrillo Puerto, mujeres de la zona maya saldrán de la calle para continuar su lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Será mañana 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando en Felipe Carrillo Puerto, mujeres de diferentes colectivos feministas salgan a las calles para sumarse al movimiento mundial que busca la igualdad y el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. La convocatoria ha sido lanzada por la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo. La movilización iniciará con una marcha a las 4:30 de la tarde frente a las instalaciones del ex-ISTE. Habrá un contingente sobre ruedas. Entre las actividades que realizarán al terminar la movilización está la realización de un tendedero artístico, de un tendedero de denuncias, un memorial y la develación de la antimonumenta. Será un evento separatista, la invitación se hace extensa a todas las mujeres que quieran participar. El uso de cubrebocas será obligatorio. Esto en Felipe Carrillo Puerto el día de mañana, al igual que en todo el mundo, se sumarán a los diferentes movimientos de mujeres que estarán realizándose en el caso de Felipe Carrillo Puerto en punto de las 4:30 de la tarde. Hemos llegado al espacio final de este espacio de noticias desde Felipe Carrillo Puerto en el centro del estado de Quintana Roo. Soy Luis Yam. Me dio muchísimo gusto que nos haya acompañado durante estos minutos de información. Que tenga un extraordinario inicio de semana.